Otorgador de bendiciones, las versiones elevadas de Vyak Patada, noviembre 2. Aquellos días fueron tan encantadores. Estos días también son muy encantadores. El día cuando Baba estuvo con nosotros. El día cuando Baba aún está con nosotros. Las elevadas versiones de Baptada. Constantemente, de acuerdo al tiempo, mantengan su mente e intelecto puros y limpios, incluso en sus sueños. Algunos hijos dicen en su corazón, en su conversación de corazón a corazón, Baptada, que Baptada da los poderes, pero los poderes no son usados en el tiempo correcto. Porque especialmente tienen la relación de un compañero con todos los hijos. Baptada da ayuda extra, ayuda especialmente en ese tiempo. ¿Por qué? Baptada es responsable de hacerles a ustedes hijos completos y de llevarles de regreso con él. El padre es responsable. Por lo tanto, el padre especialmente cumple su responsabilidad en ese tiempo. Pero a veces el interruptor del poder de captar de la mente de los hijos está apagado. Así, ¿qué es lo que hace el padre? El padre aún trata de poner en encendido el interruptor, pero esto toma tiempo. Esto es por lo cual luego el interruptor es encendido. Cuando el interruptor es encendido, ustedes dicen, yo no debería de tener esto. Por lo tanto, constantemente mantengan el interruptor de su poder de captar encendido, lo cual se refiere, al cual ustedes se refieren como el poder de tocar y captar. Maya trata de ponerlo en apagado. Ella lo pone en apagado. Por lo tanto, así como el tiempo se ha vuelto cada vez más y más delicado, se volverá incluso más. Ustedes no tienen miedo, ¿o sí? Hijos, yo siempre estoy con ustedes.
Parivar, una familia de ángeles unidas en el amor por uno. Transformación de las viejas sanskaras, vieja naturaleza, honestidad y limpieza, para transformar la suciedad de tu vieja naturaleza interna, absorbe las virtudes de honestidad y limpieza. Que no haya nada falso en las tres formas, tus pensamientos, palabras o acciones. Ser honesto significa decirle a los demás que hagan lo que tú mismo piensas y haces. Aquellos que son veraces de esta forma son amados por todos. El Señor está complacido con los que tienen un corazón honesto. Ahora transforma la vieja naturaleza y las viejas sanskaras. Om Shanti. Om Shanti, welcome to Bhakti Parivar. Shanti, bienvenidos a Bhakti Parivar. El día de hoy es el día 2, transformación de las viejas sanskaras y la vieja naturaleza, honestidad y limpieza. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todo el mundo. ¿Todos bien? ¿Ok? Baba explains us. Baba nos explica. And then leaves the question for all of us. Y luego deja la pregunta para todos nosotros. Baba da la respuesta. Pero luego cuando nosotros queremos practicar, entonces es cuando viene la pregunta. Yo también he tenido este pensamiento. Y luego Baba dijo, Baba quiere ayudar. Baba está dando algunas señales que ustedes deberían de captar. Pero está el interruptor de su poder de captar y tocar está apagado por Maya. Así es que, ¿qué es ese switch? Baba siempre menciona el interruptor de nuestra conciencia alerta. Baba dice que cuando el interruptor de Smriti está apagado, quiere decir que yo no estoy en mi conciencia de la conciencia de alma o de mi conciencia de alma, mi verdadera religión, algún tipo de conciencia. Así es que estoy en ese estado de olvido, de Smriti. Eso quiere decir que ha sido apagado ese interruptor. Baba ha utilizado esta palabra, el amor y la conciencia de su interruptor.
Así es que lo que vamos a hacer mañana desde Amrit Vela, solo vamos a poner internamente atención de que lo que suceda con Smriti, la conciencia está encendida. Y cuando yo no estoy en esa conciencia, entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto es que el intelecto, cuando está en conciencia alerta, tiene poder para tomar ayuda de Baba o en el momento correcto para recibir el toque para lo correcto. Creo que todos nosotros tenemos esta experiencia, pero no todo el tiempo, ¿cierto? Yo misma desde hace unos días he estado invocando estos dos poderes. He estado pensando que todo el tiempo debería tenerlo encendido. Y luego entonces están muy claros del el poder de tocar. Si no, primero lo que escuchan son los dictados de su propia mente. Cuando ya alerta, que quiere decir que están conectados con Baba, y Baba dice, yo soy su compañero, yo debo de ayudarles, yo soy responsable por ustedes. Pero cuando hay falta de conciencia, entonces algunos temores podrían venir, algunas preguntas. Baba dice, el tiempo es delicado. Así que muchos pensamientos pueden venir, así que creo que él está, hay que tratar con el switch del interruptor de nuestra conciencia alerta. Veamos qué es lo que va a suceder. Cuando tomo la tarea, percibo dos vías, dos formas, porque todos tenemos el hábito. Digamos que alguien hace algo. La vieja naturaleza o el hábito es decirle a esa alma. Y luego cuando ustedes le dicen, porque sus sentimientos aún son pesados, la otra alma va a reaccionar a ello. Así que aunque ustedes estén enseñando algo muy bueno y que es para beneficio de esa alma, pero no habrá aceptación. Así que he estado viendo a esto, el cómo primero hay que ir al silencio con Baba o lo que sea, pero con mucho amor y buenos deseos tratan de explicarle a la y especialmente cuando mis sentimientos para todo es de que todos son herederas de Baba y un alma heredera de Baba tiene buenas calificaciones. Y una de esas buenas cualidades es completamente voluntario. Como hoy en la tarea se explica muy claramente cambiar en los sanskars, la transformación de los sanskars y la naturaleza utilizan dos cualidades, el ser llenos de verdad y honestos, honestos y limpios. De cualquier forma, limpio aquí significa, yo siempre encuentro que es muy fácil para nosotros cuando alguien atraviesa algo, podemos dar algunos puntos, ¿cierto? Deberías de hacer esto, Baba está contigo. Muy afortunados. Pero cuando la misma situación viene delante de ustedes,
So when that same situation is, cuando esa misma situación es lo que yo tengo que atravesar, no tienen tanto poder. Así es que honestidad es cuando yo le digo a otros, entonces yo tengo que aplicarlo también para mí. Puede ser cualquier cosa, puede ser una pérdida, incertidumbre, una pérdida de fe. Internamente tienen que crearlo. Cualquier situación en la que estén ustedes. Una vez que están en esto y son depositarios de Baba, están en la comprometidos con la tarea de Baba, Baba definitivamente va a ayudar. Pero si hay incluso muy sutil, una duda muy, muy sutil, nosotros le decimos a todo el mundo esto, ¿cierto? Es por lo que ellos dicen, por lo que dicen que mis pensamientos, palabras y acciones debiesen ser la misma. Esto es llamado honestidad. Pero también, cuando estamos diciéndole a alguien, tenemos que decir, Baba dice esto, Baba nos ha dicho. Es como que tú también estás invocando a Baba. Y cuando tú invocas a Baba, entonces definitivamente hay más poder en ello. Así que Baba está explicando honestidad y corazón honesto. Esto significa que mis intenciones, mis sentimientos, mis intenciones son muy, muy puras, intenciones muy puras, no hay en esto. Cuando ustedes, por ejemplo, dan buenos deseos a alguien y luego algo sutil viene, entonces, ¿cómo serán mis buenos deseos? Y por supuesto, si fueran, se van a sentir muy, si funcionan, se van a sentir muy orgullosos, pero si no funcionan, piensan que hay algo malo con esa alma. Así que yo creo que tienen que decir, como dice Baba, total honestidad. Y cuando hay esta honestidad, creo que ustedes son altruistas, es decir, que no tienen ningún deseo de recibir el resultado de ello, como algunas almas dicen, he estado dando tantos buenos deseos a mi familia Loki, pero no hay cambio. No muestran ningún interés en el conocimiento, así es que empiezan a ver que surge la duda. Yo siempre digo que son hijos de Baba. Tengo que mantener los buenos deseos porque son hijos de Baba. Eso quiere decir que es un papel. Recuerdo cuando vine en Gyan, no traté de darle a nadie conocimiento porque todos eran mayores a mí. Yo no me podía sentar a explicarles el conocimiento. Pero siempre yo decía, tengo que ser el ejemplo y verlos como hijos de Baba. Y después de algún tiempo, ellos veían que la vida, el éxito, veían la valentía que nosotros teníamos. Y definitivamente esto les inspiraba a ellos. Y cuando están inspirados, también sienten que es muy buen conocimiento y nosotros también debiéramos tomarlo. Así es que todos empezaron a tomarlo y se volvieron espirituales de Loki. En todas las formas distintas nosotros tenemos que tener, solo tenemos que conectar a las almas con Dios. Pero porque todos ellos están en conocimiento, mi vida va a ser más fácil. Si estoy buscando el resultado, y cuando están buscando el resultado, entonces eso no es total honestidad. Así que limpio y puro, también en una forma muy sutil,
una especie de apego hay ahí por todo, en cualquier cosa que hacemos. Así que pienso que tenemos que ser observadores desapegados como Baba era, con amor muy, muy puro y buenos sentimientos, decir lo que tienen que decir, hacer lo que tienen que hacer e interactuar con esos sentimientos. Creo que definitivamente va a cumplir lo que nuestro estado será y también hacer bien a todo el mundo. Om Shanti. Transformación de los viejas, de las viejas sanskaras y la vieja naturaleza. Honestidad y limpieza. Para transformar la suciedad de tu vieja naturaleza interna, absorbe las virtudes de la honestidad y la limpieza. Que no haya nada falso en las tres formas: tus pensamientos, palabras o acciones. Ser honesto y a los demás que hagan lo que tú mismo piensas y haces. Son veraces de esta manera, amados por todos. El Señor está complacido con los que tienen un corazón honesto. Om Shanti. Om Shanti Avikti Parivar. Avikti Parivar. Este fue maravilloso lo que compartió Didi y ahora algo nuevo en noviembre. Tenemos una sesión maravillosa con el, tuvimos una sesión maravillosa con el hermano Ken ayer, así que hoy es el segundo día. Vamos a empezar nuestro viaje a Avikti. Bienvenidos al viaje a Avikti, viviendo y sirviendo con nuestra familia Brahmi. Y quiero invitar a nuestro querido ángel, el hermano Ken. Bienvenido. Om Shanti. Om Shanti. Querida hermana Mohini, querida Mohan, y a todo el mundo. Es tan maravilloso que hacen aquí estas maravillosas secciones para todos nosotros. Es muy difícil expresar nuestra gratitud. Y como yo sugería ayer, quería compartir con ustedes al respecto de poner en la práctica lo que Baba nos dice que hagamos. Pero entre yo y todos los demás, entre yo y cualquier situación, tengo que poner a Baba. Así que, si no, yo no puedo actuar como su instrumento y no como un instrumento de mi propio ego. Así que definitivamente, si olvido a Baba, comienzo a tener una relación de uno a uno con alguien, poniendo a Baba a un lado, entonces los sanskars de interactuar con otros en la conciencia del cuerpo pueden ser aparentemente elevados. Pero es algo muy práctico lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Preguntando, como dijo, que Baba definitivamente va a dar ayuda, pero ¿cómo es esta ayuda? ¿Cómo es la experiencia práctica de la compañía de Baba? Y por supuesto, ¿cómo hacer que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean lo mismo lo que es el ejercicio para mañana, el que me está pidiendo? ¿Cómo hacemos a nuestra mente e intelecto limpios? Estas son cuestiones que yo quisiera retomar. Y finalmente, ¿cómo mantener el interruptor de nuestra conciencia alerta, el poder de captar encendido todo el tiempo? Ahora tiene que estar muy cerca y la forma
en la que puede estar muy cerca es traerlo a mis relaciones. Y esto es por lo cual, es, ¿cómo podemos mantenernos con él? Esto es todo lo que significa esta sesión. Y cómo llevar, sobrepasar o llevar diferentes sanskaras. Y en cierta forma, el cómo ajustar mis palabras. Así que la primera pregunta que quisiera hacer es, ¿por qué necesito yo a Baba? Básicamente necesito a Baba para mi purificación. Yo no puedo hacerme puro yo. Necesito Baba para mi salvación. Yo no me salvo a mí mismo. Baba me salva. Necesito a Baba para mi liberación en la vida. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Estas cosas, salvación, purificación, liberación en la vida, no pueden ser creados. Nunca puede ser creado ningún mecanismo para que alguien se deshaga de ello por sí mismo. Y es que tenemos que hacer, para poder hacer un esfuerzo correcto, necesitamos liberarnos de nuestro ego. La forma sutil del ego que se interpone en nuestras relaciones es la decepción personal. Yo no puedo ver el estado de mí mismo y de otros. Así que Baba es el que me ayuda a sortear todo esto. Me puede permanecer espiritualmente despierto, no solo físicamente. Así que puedo yo tener control de mi propio pensamiento y puedo ver las cosas como verdaderamente son y no como mi ego me dice que son. Así que yo quisiera que hiciéramos dos ejercicios para equilibrar este resultado y meter a Baba dentro de la ecuación y tener esta experiencia de cercanía. Y también porque Baba está cercano, él es el instrumento. Yo quisiera compartir algunas ideas de que Baba me usa, él es el instrumento. Y porque Baba es el padre, entonces la relación que yo tenga con otros brahmins es como hijos de Baba. No es mi ego, ni el ego, ni nadie más. Ambos estamos juntos solo por causa de Baba. Y porque Baba vio algo en nosotros que encuentra útil para el servicio. Así que estas son algunas de las cosas que quisiera que hiciéramos una especie de ejercicios para que quede claro esto. Así que primero que nada yo quisiera que se sentaran cómodamente y muy rápidamente invocaran la presencia de Baba, así como Didi dijo. Yo el alma, y muy rápidamente Baba está conmigo. No necesito decir nada, puedo sentir la presencia de Baba, por supuesto de la forma sutil. Yo no necesito decir nada. Así que solo por un momento experimenten el cómo Baba me ama. Solo experimentando el amor de Baba por mí. Cuánta grandeza él ve en mí. Cuántos sentimientos genuinos de benevolencia él tiene por mí. Él quiere que yo sea lo mejor. Él quiere que yo sobrepase todas las sombras de mi pasado. Y él solo me ve como un diamante. Solo sientan el amor de Baba. Lo segundo, el amor que yo tengo por él,
El amor está primero, el amor de papá para mí, y luego, ¿qué tanto amor tengo yo? ¿Cuánto hay amor? Significa que el amor que tiene papá para mí es el mismo que yo tengo por él. Si no, ¿puedo ajustar esto? Sientan si mi amor y su amor son iguales. Y tengan solo este sentimiento. Ahora, el amor que Baba tiene por mí, piensa en el amor que yo tengo en mí mismo. A veces hay dudas, como Didi decía. Y pienso en los errores que he cometido y de repente no tengo amor por mí como Baba lo tiene. Así que si mi amor es el mismo, si el amor que yo tengo por mí mismo, que es el mismo, el amor que tengo yo por mí es el mismo que Baba tiene por mí y es el mismo que yo tengo por Baba, embraced by this feeling of love. Now, if I think of anyone else, si yo pienso en alguien más, en cualquiera, tal vez piensen en alguien con quien, en quien tienen dificultades. Debe haber alguien con quienes estén ustedes tratando de hacer ajustes para llevarse bien, para sobrellevar cualquier cosa incómoda de su presencia. Y recuerden que del amor que Baba tiene por esa alma, solo recuerden el amor que tiene Baba por esa alma, es el mismo que tiene por mí, exactamente el mismo. Así que yo tengo que ajustar que mi amor por esa alma debiese ser el mismo que el amor de Baba por esa alma. Así que en esa forma yo solo amo el amor de Baba por mí, el amor de Baba por mí, el amor de mi amor hacia otros debiese ser todo igual, no distinto. Así que pueden hacer esto con cualquiera, cualquiera que venga a su mente. Incluso alguien que pudieran estar pensando en exceso, como Baba dijo él ayer. No deberíamos estar colgados de la gente, de los seres humanos. Deberíamos estar colgados de Baba. Esto quiere decir que mi referencia para todo el mundo es Baba. Por poner el amor de Baba en medio, y es que yo puedo llevarme con todo el mundo, así como Baba ama a todo el mundo. Eso no quiere decir que yo que me tenga que gustar, no es lo mismo. Amarlos. Es que es el primer ejercicio que quiero que hagamos. El segundo ejercicio es al respecto. Yo quiero que todo el mundo piense en una situación o incluso en una relación con alguien que ha tenido algunas dificultades. No necesita ser algo reciente. Es algo que me hiciera alguien tal vez que pudiera haberme hecho pensar más de lo que normalmente pienso, hablar más de lo que hablo, tal vez una situación o una relación con alguien y las relaciones que tenemos por otros están basadas en nuestra identidad espiritual. Mi conexión con todo el mundo, todos los demás, es como un alma. Incluso en las relaciones Loki, las relaciones básicas del alma. Y luego, como Baba dice,
por decir, nosotros tenemos estas relaciones, relaciones más profundas de alma a alma. Piensen en una situación en la que, si ustedes, si tienen tal vez algún papel, pueden escribir algunas ideas al respecto. Ahora, la primera cosa que yo tengo que hacer es que veo esa situación que me ha sostenido, me ha bloqueado o que me ha hecho pensar demasiado o incluso me ha hecho ponerme triste, preocupado. Lo primero que necesito hacer es volverme un observador desapegado, como Didi decía. ¿Y cómo hago eso? Yo tengo que usar mi intelecto divino. Para utilizar mi intelecto divino, ¿qué significa? Significa que yo vea una cosa en el contexto de Gyan. Utilice mi tercer ojo. Hay que olvidar al respecto de cualquier sentimiento que pudiera haber tenido hacia esa persona, hacia esa situación justo ahora. ¿Qué es eso? Si yo utilizo solo Gyan para esa situación o esa persona conmigo, solo las almas actuando roles, y es lo mismo que están haciendo cada ciclo. ¿Cuál es la situación? Si yo solo soy alguien completamente objetivo, como un reportero que va a investigar una situación y está describiendo la situación de una relación en términos de Gyan puro, yo solo estoy utilizando mi tercer ojo para describir lo que es, qué es lo que veo, qué es lo que sucede. Esto sucede, esto es aquello, esto es aquel, estos son sanskars. Obviamente, estos sanskars son más precisos en este momento. Ambas almas que estamos involucrados, estamos actuando nuestros papeles. Así que el alma, el karma, el drama, la conexión, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué lo que veo yo? Y por hacer esto, comienzo a tener control de mi intelecto. Solo estoy utilizando el intelecto divino para definir, para relacionarme con una situación. Es un punto objetivo, así que describan, escribiendo tal vez algunas palabras para describir una situación. Ahora, el segundo paso. Voy a elevar mis sentimientos. Aquí es donde yo he estado trayendo adentro la ecuación de Baba. Tengo que describirla objetivamente como un observador desapegado. Le llevo esto a Baba. Y de nuevo, Baba es muy cercano a mí. Él es mi compañero. Este es un significado de compañía. Son el tipo de cosas que nosotros podemos tomar, llevar a nuestro compañero, mejor compañero. Y le pregunto a Baba qué es de la situación o la relación delante de mí. ¿Cuáles son los sentimientos más elevados que debiera yo tener? Baba, ¿qué tú sientes al respecto de esto, de todo esto? Porque Baba es el océano de amor, ¿cierto? Así es que, ¿cómo ve el océano de amor, el océano de conocimiento? ¿Están viendo esto? ¿Cómo es el que nunca se preocupa, el que está completamente estable para siempre? ¿Cómo es que él está viendo esto al respecto de una situación? De tomar una situación o forjar una relación. Ahora, ¿qué es lo que traten de tomar y sentir como siente Baba y llevar esa relación a esto? Y luego encuentran que el sentimiento más elevado que surge, el amor incondicional, la benevolencia libre de preocupaciones, comienza entonces.
Ustedes describen la situación utilizando el tercer ojo, elevan sus sentimientos. Y ahora el tercer paso que pueden hacer en cualquier situación que ustedes mantienen o cualquier relación. Hacen que estén no estar más preocupados. Descríbanlo como observador desapegado, traigan a Baba delante de ustedes, tengan este sentimiento elevado. Y el tercer paso, Baba, en esta situación y en una situación similar en el futuro, ¿qué es lo que yo necesito ser? ¿Qué es lo que necesito yo ser? Y yo objetivamente elevar mis sentimientos y preguntarle a Baba, ¿qué es lo que tengo que ser yo? Tengo que ser la personificación de lo que soy en esta situación. Tengo que ser más tolerante, tengo que ser más amoroso, tengo que ser más puro. Tengo que estar completamente libre. ¿Qué es lo que necesito ser? Si yo le pregunto a Baba, la respuesta viene inmediatamente, muy rápidamente. Y luego, cuando reciben esa respuesta, solo se vuelven esa personificación de ello por unos minutos. Digamos que Baba me dijo que yo tengo que ser la personificación de completa pureza en tal situación. Entonces, volverme esto con la ayuda de Baba. Solo sientan que Baba les está ayudando. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para darnos cosas. Esto también es al respecto de el poder de atrapar, al respecto de su conciencia alerta de que estoy con Baba y cómo es que hago a Baba mi compañero, de cómo mantener mi mente e intelectos limpios. Y por supuesto, si la mente y el intelecto están limpios, entonces los pensamientos, palabras y acciones son lo mismo. Así que este es un cierta forma de instrumento que Baba nos está dando en el intelecto divino, pero hay que usarlo. Él está elevando nuestros sentimientos, hay que utilizar estos sentimientos elevados. Traten de ver y sentir las cosas como Baba lo hace. No me atrapo en cosas inútiles de pensar. Porque básicamente no hay adiciones más que el yang, no hay otras excusas, no hay dudas tampoco. Así que estas son las fuentes con las que nosotros podemos practicar. Me gustaría solo decir al respecto de mañana. De hecho, mañana, como previamente lo había dicho, la Bumi ya tenía un compromiso porque empezamos a organizar la semana pasada. Mañana yo no voy a poder estar con ustedes, pero el 4 de noviembre yo voy a hablar al respecto de dejar los sanskars involucrados en las relaciones, cómo nuestros sanskars, este soy yo y esta es la otra persona, cómo se entrelazan, cómo se anudan y cómo puedo desanudar esos sanskars en la relación con otros, porque los sanskars de hecho están presentes y hacen la cuenta kármica, hacen las cuestas kármicas, así que las cuentas kármicas son las que cuentas. Cuentas kármicas de uno y otro están enredados. Así es que cómo
las desenredo. Esto es lo que vamos a hablar en nuestra próxima sesión. Ok. Listo por hoy. Om Shanti. Y los veo. Nos vemos todos. Estos son tips prácticos para nosotros. Om Shanti, brother Ken. Om Shanti, hermano Ken. Shanti. It's really beautiful what you said. Es realmente hermoso lo que explicaste. Y yo sentía que sí, la mayor parte de nosotros utilizamos esta técnica. Y yo decía que debemos utilizarla más. Pero solo quisiera decir que no solo es un conflicto, pudiera ser también apego. Porque ambos son igualmente problemáticos. Cuando hay apego entre dos almas que pertenecen a Baba, pero hay más apego por cada una, nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos, como el amor de esta mañana, de la atadura y las relaciones. Cuando hay atadura, hay apego. Así que sí, también pudieras utilizar la palabra conflicto o apego. El apego es de cierta forma de un problema que no parece un problema. Es demasiado normal para parecer un problema. Daddy Champi siempre solía decir que cuando hay conflicto es ok, puedes separarlo. Pero cuando hay apego estás tan atorado que no puedes avanzar. Hay muchos sentimientos. Así es que yo solo quería decir esto. Thank you. Sí, gracias. Okay, Om Shanti. Gracias. Om Shanti, thank you so much. Om Shanti, muchas gracias, Vivi, hermano Ken, fue maravilloso. Estamos teniendo doble ahora en estos últimos días, muchas gracias. Así que mañana es jueves. Y jueves es día de ofrecimiento de voz, solo para recordarles a todos que cuando quieran enviar su petición para el voz, lo envíen a nuestro número de WhatsApp, 516-717-9171. Este es un número al que pueden enviar su petición si quieren que se ofrezca algo. Y para mañana, si es nuestro programa de la Murli Sakar de 5 a 6, y todo el resto del programa también. Y todos los días estamos haciendo el programa en línea de dobles extranjeros. Mañana es el día de Babdada. Así es que hoy tuvimos la clase de Mohan Baijis. Clase. Así mañana es noviembre 3, es un día muy especial, es el día de la Milán, la reunión de Baba. Es un día muy especial, así que todo el tiempo nuestro Zoom Abhyakti Parivar está abierto. Si todo quien quiera unirse, tenemos de hecho un sala para traducción al hindi y la sala principal será para inglés. Y ahora vamos a hacer nuestra meditación y luego vamos a recordar a Baba y tomar drishti de Didi. Om Shanti. Transformation of old. Transformación de las viejas sanskaras y la vieja naturaleza. Honestidad y limpieza.
In order to transform, para transformar la suciedad de la naturaleza vieja dentro de ti, absorbe las virtudes de la honestidad y la limpieza. Let there not be, que no haya nada falso en las tres formas: tus pensamientos, palabras o acciones. To be honest means, ser honesto significa decirle a los demás que hagan lo que tú mismo piensas y haces. Those who are truthful, aquellos que son veraces de esta forma son amados por todos. The Lord is pleased. El Señor está complacido con aquellos que tienen un corazón honesto. Purani nature. बल संस्कारों का परिवर्तन सच्चाई और सफाई अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का किचड़ा है उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप न हो सच्चाई अर्थार्थ जो करे जो सोचे वही वर्णन करें ऐसा जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा सच्चे पर साहब राजी होता है Shanti.